Y de los 72 puntos de expendio de carne existentes en el municipio de Arauca, solo 9 cuentan con la documentación requerida y los permisos sanitarios para poder operar. De los existentes en la plaza de mercado, solo 2 son legales. De los 72 expendios de carne que existen en la capital de Arauca, solo 9 cumplen con los requisitos sanitarios y documentación para poder funcionar. En la plaza de mercado, solo 2 cumplieron con los requisitos. Hemos venido claramente con las otras autoridades haciendo nuestro trabajo de inspección, de vigilancia, seguimiento y control. Igual, aparte de eso, con la Cámara de Comercio y con el Comité Departamental de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, acordamos una estrategia como de motivación. Entonces queremos premiar a esos establecimientos que realmente se han acogido a la normatividad, que han querido cumplir con todos los requisitos, no solamente sanitarios de la unidad de salud, que son muy importantes, sino también que cumplan con sus impuestos y que estén avalados por la Cámara de Comercio como que pueden realizar su actividad. Durante el año 2017, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca le hizo seguimiento a los 72 establecimientos. Nosotros logramos hacerle seguimiento durante el 2017 a los 72 establecimientos que existen en Arauca, que están habilitados para hacer expendios de carne, pero infortunadamente solo 9 pasaron el filtro. Y a sus 9 son los que les vamos a poner una calcomanía en el establecimiento para que la comunidad pueda identificar que esos 9 son los que realmente hasta el momento le pueden garantizar una carne de calidad, una carne inocua a los consumidores. Dentro de la plaza de mercado, solo 2 están legalmente. Solamente 2 pasaron la prueba, el señor Asdrúbal García y el señor Luis Carlos Guadalmo. Pues aquí sí ya hay que mencionarlo porque ellos realmente se ganaron ese mérito de ser visibilizados para que la gente en la plaza de mercado, hasta el día de hoy, con el aval que ponemos nosotros, sean los establecimientos que le garanticen esas propiedades a la carne. Con este seguimiento hay un registro de los expendedores que compran carne en el frigorífico. Todas las veces que hay sacrificio en el frigorífico, ahí hay un récord, una lista de chequeo en donde se establece cuáles son los que compran carne, cuánta cantidad y si la distribuyen a otros expendios. Entonces, aquí es donde nosotros podemos hacerle el seguimiento de cuáles son los que están sacrificando el ganado para expender en sus expendios de manera legal. Los expendios de carne que no están al día, con su documentación, la unidad de salud debe hacerle seguimiento. Tenemos que ir allá constantemente a estar verificando que el producto que tenga pues sea legal. Vengo aquí la invitación es precisamente para que estos que no, los que no tienen la calcomanía, pues se van a ver afectados cuando la comunidad exija la calcomanía de quién compra y quién vende legalmente. Entonces aquí es el llamado para que a partir de ahora los demás se sumen a este mismo comportamiento y puedan también acceder a ese beneficio, porque básicamente de eso se trata. Nosotros hacemos inspección, vigilancia y control, pero también estamos premiando a los que se portan correctamente sanitaria y administrativamente. Con la calcomanía que la unidad de salud le asigne a los expendios de carne legalmente, serán los que la comunidad deben comprarle este producto cárnico.